¿Sabes qué es el ghosting? Se puede traducir en algo así como fantasmeo. Consiste en desaparecer de la vida de otra persona, pero conozcamos más. ¿Tu pareja dejó de responder tus mensajes? Quizá te está terminando por ghosting, la nueva forma de cortar con una relación que consiste en simplemente desaparecer. El ghosting ocurre cuando dejas de tener contacto con tu pareja de forma súbita e inesperada, lo que significa ignorar las llamadas, mensajes de WhatsApp, correos, eliminarlo de tus redes sociales, etc. En pocas palabras, terminar una relación sin dar explicaciones, evitarse la pena, el drama y el clásico «no eres tú, soy yo». Esta técnica, que cada día se hace más popular entre los jóvenes de 18 a 29, ya la han llevado a cabo 11% de los estadounidenses, según una encuesta realizada por la empresa inglesa YouGov. ¿Por qué desaparecer? La respuesta más sencilla es «porque puede». La tecnología lo permite, sobre todo cuando una relación tiene su principal base en el mundo virtual. La gente no se hace responsable porque ellos pueden esconderse detrás de sus teléfonos. Pero este no es el único motivo por el cual las personas abandonan las relaciones amorosas. Entre las respuestas más populares de los que ponen en práctica el ghosting están porque conocen a alguien más y es más fácil huir que explicar, por no saber enfrentar un enojo, porque no están emocionalmente disponibles, por miedo y falta de madurez. ¿Aún no responde tu mensaje? Tal vez este sea momento de que consideres que esa relación ha llegado a su fin. Amigos de Plano Informativo, expertos plantean que la tecnología absorbe la atención de las personas y no les permite concentrarse en algo concreto. Yo soy Natalia Narváez y no olviden visitar nuestra página www.planoinformativo.com, de navegar por las diferentes redes sociales y de suscribirse a este en nuestro canal de YouTube.